honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Muy buenos días, iglesia, buenos días, familia, muy bienvenidos a casa. Ahí donde estás, te animo a que puedas ponerte de pie para que podamos dar inicio a este tiempo, que realmente lo podamos iniciar juntos, que este sea un momento no solo de comunión con el Espíritu Santo, sino también de comunión con la familia. En comunidad entramos juntos a la presencia de Dios a ministrarlo. Espero que te encuentres muy bien, que esta semana realmente haya sido una semana de estar tomado de la mano de Dios, ¿no? Que es la mejor forma de cada día poder llevar y avanzar en Él. Amén. Ahí donde estás, saluda al que tenés al lado. Dale la bienvenida también. Qué importante es. Que podamos, como familia, también saludarnos y darnos inicio. Acá ya despidiendo los últimos fríos, ¿no? Familia, ahí donde estás y tenés tu Biblia, me gustaría que juntos podamos ir al libro de Ezequiel, capítulo 37. Y podamos iniciar este tiempo juntos. Dice Ezequiel, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Amén. Iglesia, que en esta mañana, así como Ezequiel quizás fue llevado en ese momento a ese valle de huesos secos, a ese lugar, a esa circunstancia donde Dios lo estaba poniendo y lo estaba llevando a desafiarse, a realmente a creer que en su boca había autoridad, a creer que de él, lo que él diga y de lo que salga de su boca, esos huesos iban a vivir. De esa misma forma, te animo a que esta sea una mañana que puedas profetizar sobre aquella situación que estás viviendo. Quizás hay temas de salud que resolver, hay temas familiares, hay temas aún en tu interior, que en esta mañana vos mismo puedas comenzar a decir, cuerpo, oíd palabra de Dios. Sanidad sobre tu familia, restauración.
que ahí donde estás puedas comenzar a profetizar y soltar palabras de vida sobre lo que estás viviendo. Que esta sea una mañana donde esta atmósfera comience a cambiar, porque de tu boca están saliendo palabras de vida, están saliendo palabras de aliento, están saliendo palabras de fe, y comenzamos a extendernos en fe, comenzamos a creer que el Espíritu Santo viene a cambiar la realidad, viene a cambiar diagnósticos, viene a cambiar situaciones familiares. En esa hora, mientras vos adorás y profetizás sobre lo que estás viviendo, en esta hora, esa angustia, esa tristeza, ese lamento se convierte en gozo y alegría. Por eso, iglesia, en esta mañana, todos juntos, comenzamos a transformar esa atmósfera, declarando que lo que está muerto comienza a vivir, lo que no tenía vida comienza a vivir, lo que no estaba resuelto en esta hora, en el nombre de Jesús, comienza a tomar cauce en esta hora. Aún las respuestas trabadas en el segundo cielo comienzan a desatarse y comienza a ver cielos abiertos, porque hay un Hijo de Dios que está clamando, hay un Hijo de Dios que tiene fe, hay un Hijo de Dios que está en esta mañana cambiando la atmósfera de este lugar. Por eso, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y trae libertad en esta hora sobre las mentes, sobre los corazones. Espíritu Santo, en esta mañana transforma la atmósfera, transforma las vidas y no nos dejes iguales. Espíritu Santo, extiéndenos en fe para creer, para adorar, para avanzar. Y como ese ejército que se paró y vivió, en esta hora declaramos que la iglesia de Cristo se para y avanza en poder, autoridad y revelación. Por eso te damos las gracias, Espíritu Santo, y te decimos, eres bienvenido en esta mañana, eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. Toda la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Vamos bien fuerte el aplauso a Él. Aleluya. Vamos ahí todos juntos. Vamos a decir de gloria en gloria. Amén. Decimos, yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz brillando en mí y a través de mi ser. Un altar que todos
La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos de gloria. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, de gloria. Transformado soy por tu espíritu. Hey, vamos ahí. A ver ustedes. Yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz, brillando en mí a través de ti. Y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vi yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Vamos a decir de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos, iglesia, bien fuerte. De gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más. De gloria en gloria te transforma. Ya no vivo yo, Cristo. Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo. Espíritu, vamos arriba ahí. ¿Cuándo tienen un grito de júbilo para Jesús? Vamos bien fuerte. Aleluya. Bienvenidos a esta reunión de la mañana. Vamos a celebrar a Jesús todos juntos, amén. La palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Y en esta mañana, ¿cuántos han venido a alabarle? Amén. Queremos darte, Señor, una ofrenda de alabanza. Queremos que haya un rompimiento en esta mañana cuando tu pueblo alabe. Amén. ¿Quieren acompañarnos en esta mañana a declarar? Vamos, iglesia. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte. ¿Podés declararlo? Te alabo en el día, te alabo en la noche. Te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a
puedo y aun cuando no, porque no depende de mis ganas, te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, perfeccionaste la alabanza. Aprovecha este instante sin pensar en otra cosa más que el que está en este lugar. Decile palabras de amor profunda y sincera. Y si no has tenido inclusive una semana de victoria,
victoria, el victorioso está en tu vida. Cuando levantás a Dios, lo que no es de Dios cae. Es tan sencillo como reconocer aquel que hace posible lo imposible. Y cuando otros desfallecen y caen, el adorador se renueva. Levanta alas como las águilas. Fortalece sus piernas. Oh, el maestro está en este lugar. Su presencia envuelve este lugar. Él está en medio de la congregación de los santos, de sus hijos. Adóralo, adóralo. Decile, me rindo, te amo, te amo, te alabo por lo que hiciste. Cuando otros se callan, cuando otros no agradecen, vos estás en ese lugar diciendo gracias. Gracias, 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 te alabo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin lugar a dudas, cuántas personas afligidas, muchas veces rotas por dentro, entran por esas puertas sin saber mucho, pero se encuentran con el Salvador. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros en algún momento vinimos no en nuestro mejor momento y el Señor transforma de un momento al otro nuestra vida y nos da esperanza de salvación? Y verdad que, díganme si alguna vez ustedes por medio de la alabanza y la adoración fueron tocados y transformados en algún momento y decís, yo venía con bajón, pero Dios me levantó. Y Dios va a hacer algo tremendamente grande en este día. ¿Sí? Y si no te cree, decirle a alguien que está al lado, Dios lo va a hacer. 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 Dios lo va a hacer así. Así. Puedes tomar tu asiento. Que Dios te bendiga. Que hemos vivido, bueno, durante este agosto, un mes de muchas actividades, y especialmente en el día de ayer, en este lugar se dio una obra de teatro. Vieron que les habíamos dicho ya la semana pasada, el anterior, y yo les había dicho que había que reservar con tiempo las entradas. Y les cuento que este lugar estaba lleno de chicos, de familias. Miren, me corro así, pueden verlo mejor mientras yo les cuento.
Fue hermoso. Incluso de primera mano les tengo que decir que, bueno, una familia me preguntó si quedaba lugar y demás. Y bueno, yo le dije, le pregunté a Cami Molina y me hizo, ayer, obviamente, temprano, dice, David está lleno. Pero bueno, nada, tal vez al venir puedan esperar. Pero hay gente que el primer día ya sacó las entradas, se preparó y fue hermoso. Y tengo que decir que ahí estaba Olaf, el de Frozen, que era un discípulo y lo descubrí. Ah, eras vos, mirá, estabas metido ahí. Qué bendición fue. Y la verdad que se notaba en los rostros de esa familia, de los niños. No es que solamente pasaron el momento, fue un tiempo con el Señor, un tiempo especial. ¿Cuántos de ustedes pudieron estar ayer? ¿Pudieron estar? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? De primer nivel, ¿no? Y a ver allá, por ahí me levantaron la mano. Te dijeron, ¿qué me decías, Gaby, ayer? Veías muchas familias ahí, de todo. Qué hermoso es esto. Y esto va a rendir mucho fruto, porque los niños han sido tocados por la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Y vamos a seguir trabajando porque durante estos meses, hasta el fin de año, tantas cosas van a pasar. Y entre las cosas que van a pasar, saben que va a haber una presentación de niños. Y esta mañana, a partir de las 9:30, en el salón de conferencia aquí al ladito, comenzará la primer charla para padres de presentación de niños. Y se van a estar realizando durante unos domingos. Es importante que esto lo puedan tener en cuenta, sobre todo aquellos que tienen familia o de pronto se les ha pasado la anterior oportunidad, pero pasen la voz y digan, ya es tiempo, vamos a presentar. Saben que es un tiempo muy lindo y entre las visitas que hemos tenido durante el año, Dios no nos ha dejado de sorprender. El próximo fin de semana, no, en realidad sería el próximo viernes. Próximo viernes tendremos la visita de un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que tiene una obra extraordinaria. Y él nos ha visitado en alguna ocasión ya hace tiempo, me parece que por octubre del año pasado, noviembre, si no me equivoco. Él es Brian Alarid. Nos va a estar acompañando en los servicios del día viernes en este lugar. ¿Sí? El día viernes. Es importantísimo que podamos estar. La verdad es que es un manjar, ¿no? Que no nos podemos perder. Dios nos sorprende y es una oportunidad más. ¿Saben qué? Entre las actividades que tenemos, una de las últimas que vamos a tener, bueno, en realidad sería de los encuentros. Ya hemos contado la otra vez, yo decía, uno de los últimos encuentros del año, porque en septiembre tenemos el encuentro de mujeres. Del 13 al 15 de septiembre, en la Quinta de la Calandria, tendremos esta actividad. Hay 40 en espera, me dicen. No hay más lugar. ¿Norma? No hay más lugar. Y falta, y ya tenemos que organizar otro. Que se sigan anotando. Porque, obviamente, si ya no hay lugar, sí, porque ¿cuánto es? Como ¿cuántas mujeres? 100 mujeres. Gloria a Dios, 100 mujeres y 40 listas de espera. Entonces, síganse anotando porque a este ritmo vamos a tener que hacer otro encuentro. Claro que sí. ¿Y los hombres cómo vamos con los encuentros? Vieron que el hombre es un poquito más duro. Hace años había, no me acuerdo, fue un ministro que decía,
ustedes digan si es falso o verdadero. La apreciación dijo, y las mujeres suelen ser más espirituales que los hombres, dice. Por eso, dice, las iglesias hay más mujeres que hombres. ¿Será cierto? A ver los hombres dónde están. Ponga voz en pecho y diga, acá estoy, varón. Muy bien. A ver, ¿qué son mayoría? ¿Mujeres o hombres? Hombres, pónganse en pie. ¿Me pueden hacer ese favor? Solo quiero verlo, ¿no? Y hagan como gorila. Hombre. Bueno. Algunos no se pusieron en pie. Pero, bien, pueden sentarse. La verdad es que trabajemos por familias fuertes. Lo importante es que cuando las familias, los hogares se hacen fuertes a través de las células, a través del trabajo en equipo, del pastoreo, del consejo, de los encuentros, vemos el fruto e impactamos nuestros barrios, nuestra sociedad. Y sin lugar a dudas estamos, obviamente, trabajando todos los días con familias, con hogares, desde mi lado con adolescentes, otros con jóvenes, pero no dejemos esta tarea hermosa. Y sigamos anotando para los encuentros, ¿sí? Muy bien. Y por último, damas y caballeros, tenemos un anuncio estupendo. Se nos viene nuestro congreso de Adoradores en Acción. Sí, vamos a tener este congreso del 20 al 22 de septiembre. Recuerden que estamos en el, ¿qué? ¿24 de septiembre ya? ¿24? O sea que en menos de un mes... Toca, padre. No, esperá. Claro, estoy en el futuro. Esperá, claro, es agosto. Obvio. Es que me siento primaveral. Bueno, pero vamos a tener nuestro congreso muy pronto y nos va a estar visitando Leo Arribas, Felipe Santos y Maxi Gianfelice. Hay una dirección muy clara en cuanto a iglesia, en cuanto a oración, adoración y evangelismo. Se viene un tiempo especial y durante estas fechas recibiremos la palabra y nos vamos a capacitar. Este congreso, si bien lo trabajan jóvenes y adolescentes que lo preparan, ¿no? El liderazgo es para toda la familia de la fe, ¿sí? Es para toda la iglesia y ya están las entradas en venta. Recuerden que, si no me equivoco, ya ahí está el stand, así que pueden comprar su entrada, la pueden adquirir hoy. Y si van en patota, hay descuento. ¿Eh? ¿Qué les parece? Saben que durante nuestros congresos hemos recibido palabras frescas. Y si vos decís, yo quiero una renovación personal, el Señor te está diciendo, viene algo especial para tu vida. Qué lindo. ¿Y cómo están ustedes? ¿Nos visita alguien por primera vez? Ya me conocen de memoria. ¿Cómo se llaman? Azucena. Azucena. Muy bien, Azucena, bienvenida. Azucena, ¿usted es de Quilmes? ¿De la zona? De Espeleta. Muy bien. Otra persona que nos visita por primera vez. ¿Cómo te llamas? ¿Y? Matías. Matías. Bien, bienvenido, Matías. ¿Vos también son de Quilmes o...? ¿De dónde? ¡De San Miguel! ¡Wow! ¡Mirá! ¡Que Dios te bendiga! ¡Mirá! ¿Qué tengo acá? Ya se ríen ustedes. Ya saben lo que es esto. No... Nos acaban de regalar para ustedes que nos visitan por primera vez. Pará, yo quiero abrirlo. ¿Puedo agarrar uno? Ah. No,
¿dónde está Azucena? Verá, voy para allá, para. Hola, ¿qué tal? Azucena, ¿me voy a apurar? Ah, claro. ¿Cómo? Los que la rodean también. Ah, los que la rodean, por favor. No. No es nuevo, dice. ¿Y dónde está? ¿Vos cómo te llamás? Maximiliano. Para vos, elegí el que quiera. Muy bien, Maxi. Agárrate otro. Uy, aquí no pisé. Te pisé. Muy bien. Y hay que llevarle. ¿Dónde está? Rápido. El tiempo es oro. Qué grande. ¡Uy! Pero me levantaron 10 la mano allá. Uy, Jesús. Vamos a hacer así. Le voy a dar a los sugieres y ellos me van a ayudar. ¿Sí? ¿Me ayuda? ¿Y usted qué dice? Bueno, hacemos negocio. Sírvase, hermana. Muy bien. Que Dios te bendiga. Bueno, toma, llévale, rápido. Que Dios te. ¿Y pero cómo te llamas? Muchas gracias. ¿Cómo se llaman allá? ¿Cristina? Betina. Bien, Betina. ¿Vos sos de Quilmes? Falta que me diga de Tigre. Oh, vamos lejos. Berazategui. Muy bien. Qué lindo es estar en familia, ¿verdad? Los recibimos con un aplauso. Para nosotros es especial estar con ustedes. Pero queremos que te lleves algo especial de parte de Dios. Quiero que recibamos a un amigo que les va a decir algo muy especial. Walter Espósito. ¿Lo recibimos con un aplauso? Dale fuerte el aplauso al Señor, iglesia preciosa. Que Dios te bendiga mucho. La iglesia está de fiesta. Mirá lo que le dijo, hablando de entrega de niños, mirá lo que le dijo David a Salomón antes de la sucesión del reino. Primera de Crónicas 28:9, no lo busques. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escrudiña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, le hallarás. Consejo de David a Salomón. Salomón fue el hombre, después de Jesús, más sabio en la tierra. Vaya consejo de un padre que estaba cerca de Dios. Cuando un padre está cerca de Dios, la familia va a estar bendecida hasta la cuarta generación. Aquí hay muchos que están presentes, que siguen orando por la casa, por la familia, y Dios va a contestar la oración. Me gustaría tanto en esta mañana tan preciosa que todos los que vinieron por primera vez, levánteme su mano allí, los que vinieron por primera vez, me gustaría hacer una oración por ustedes aquí adelante. Si ustedes pudieran estar pasando este lugar, entonces vamos a hacer una oración. Sabemos que Dios está contestando la oración y sabemos que también hay milagros de Dios en estos tiempos. Aquellos que nunca aceptaron a Jesús en su corazón y en esta mañana están en esta casa, nos gustaría mucho que puedan estar pasando. Y quiero también extender el llamado. Hace unos días, un grupo de hermanos que está trabajando con todo lo que es adicciones en la iglesia, me dijo: hermano, hay un hombre que después de muchos años de oración, su madre estuvo orando más de 14 años. Y este joven vino a la iglesia y hace unos días cumplió 30 días limpio de drogas, de alcohol. Y esto es maravilloso, Dios.
Porque esa madre creyó en Dios. Ella supo que Dios iba a contestar la oración. Y Dios nunca llega tarde. Por eso, en esta mañana que viniste por primera vez, que seguramente nunca habías recibido a Jesús en tu corazón, pero Dios puede hacer milagros. Y en esos milagros Dios se mueve. Me gustaría que puedas hacer una sencilla oración con nosotros. Y luego de esta oración, vamos a tomar un tiempo aquí a mi izquierda para poder tomar un tiempo de oración también y de necesidad. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos y juntamente con el ministerio vamos a hacer esta sencilla oración. Cierra tus ojos. Cree que Dios puede hacer algo en esta mañana. Repetí conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta mañana. En esta mañana. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. De lo que te ofende. De lo que te ofende. De mi vida. De mi vida. En esta hora. En esta hora. Recibe. Recibe. Este clamor. Este clamor. Delante de ti. Delante de ti. Señor Jesús, Señor Jesús, acéptame, acéptame. Necesito, necesito recibirte, recibirte como Señor y Salvador, y Salvador. Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, Salvador de mi vida. Prometo servirte y darte gloria en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Me gustaría que la iglesia pueda estar en pie. Extiende tu mano ahí donde estás, iglesia. Esta es familia nueva. El cielo está de fiesta en esta hora. Y el Señor Jesús en medio nuestro. Padre Dios, Señor, libera tu gloria en esta hora. Señor, que tus hijos que recibieron lo más preciado, en esta hora, Padre, libera tu gloria para que la unción del cielo sea sobre ellos. Oh, Padre, una unción nueva sobre sus vidas, Señor. Renueva su corazón, renueva sus pasos. Señor, que este nuevo camino, donde está el propósito divino del cielo, perfuma sus vidas con el poder de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dale un grito de júbilo. Hay alegría en los cielos, iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Allí hay un colaborador, un ujier, un hermano de la iglesia. Que el Señor te bendiga. Podrían estar pasando a mi izquierda entonces. Allí van a estar con ustedes. Dios te bendiga. Yo cantaré.
tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida. Fuerte. Cierre sus ojos y aplaudo al Rey de Gloria, al Señor de Señores. Alguien que pueda darle gloria a Dios. Alguien que pueda exaltarlo en esta mañana. Es una mañana de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria. Su presencia está aquí. La iglesia está en victoria en esta mañana. Sus hijos están en victoria. Aleluya, 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 aleluya. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria, dele gloria. Gloria, 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 gloria. Cierre sus ojos y apláudalo fuerte, 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 fuerte. Señor, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana. Creemos en esta mañana que será una mañana de tu presencia, una mañana de milagros, una mañana del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. ¡Oh!
que no es de Dios retrocede, lo de Dios crece, lo de Dios va en aumento, porque el Señor está en tu vida, el Señor está en tu vida y quiere manifestarse ahora, 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 ahora. Aleluya, 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 aleluya. Manta raba quita lava sanda raba yanda y yanda la yanda la yanda la yanda la yanda. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Presencia en esta mañana, abrazando, consolando, ministrando. Se retrocede lo que es de Dios, retrocede lo que no es de Dios. Cae por tierra todo desánimo, toda apatía, toda enfermedad, todo espíritu de miseria. Retrocede ahora y la iglesia se levanta en victoria. La iglesia se levanta en victoria. Ahora, ahora, ahora. Y ándala, y ándala, y ándala, y anda. Yeah. Aleluya. Él es santo, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es el Señor de tu vida. Oh, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Bendice la iglesia en esta mañana. Nutre la iglesia. Sacia la iglesia con tu presencia, con tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Tu Espíritu Santo, ahora, 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 ahora. Tocando cada vida, tocando cada corazón. Ahora, 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 ahora. Trae consuelo, trae consuelo. Trae paz, paz, paz. Paz de Dios a los pensamientos. Pensamiento de paz, pensamiento de victoria, pensamiento de fe, pensamiento del Espíritu Santo. Lo que no es de Dios retrocede ahora. Se rompen las cadenas ahora. Ahora, 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 ahora. Manta la vaquita, la sanda, la bande. Y ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Espíritu Santo de Dios. Hay gratitud en nuestros corazones. Y con este aplauso, Señor, que te da tu iglesia, queremos darte toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada milagro. Gracias por cada situación que se resuelve en el mundo espiritual ahora, ahora. Y ay, ay, andere que te rebatara mantoro. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Hágame así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué preciosa está la iglesia. Que el Señor le bendiga mucho en esta mañana. Que el Señor le bendiga mucho en esta mañana. Tome su lugar, por favor. Cuántas cosas preciosas que están pasando en la iglesia. Me decía Normita, el día viernes no hay más lugar, tenemos 40 personas en espera. Este lugar estaba lleno el día de ayer con los niños. La escuela de vida está marchando de una forma preciosa. Decile que está a tu lado, todo está bien. Ah, pero con ánimo, decirle, todo está bien. Giselle, ¿podés venir? Rápido, rápido, vení, 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 rápido, rápido, rápido. ¿Está tu mami por ahí? Venga, 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 rápido, rápido. Gloria a Dios. ¿Sabe que el Señor está haciendo milagros en estos días? No me creyó. Le estoy diciendo que el Señor está haciendo milagros en estos días. El Señor está bendiciendo. Está sanando. ¿Querés contar? No lloré porque lloramos todos. Giselle. Ella es la mamá. ¿Cuándo fue que vino? ¿Hace 4 semanas trajiste la prenda? Sí, 4 semanas, 5. ¿Y qué pasó? Un nódulo en el pulmón. ¿Y qué pasó? El nódulo desapareció. Gloria a Dios. Y esa es la primera vez que viene a la iglesia. El Señor la sanó. Imagínense lo que puede pasar de ahora en más. Sí, gracias a Dios. Mi hija estaba desesperada. La invitaron a la iglesia, vino, oraba, llegaba llorando y sí, tenía un nódulo. Me hicieron varias ecografías,
y ahora me tenían que hacer una punción. Y en una descompostura que tuve, me llevaron al hospital, me hicieron una placa, se la llevé al médico y me dijo, qué raro, no hay nada. Tal es así que estaba tan sorprendido que casualmente ahora, hoy, tengo que hacerme otra ecografía. No le van a encontrar nada. Los médicos quieren encontrar cosas, pero no le van a encontrar nada. ¿Puedo dar un fuerte aplauso al Señor? Apláudalo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. El día de ayer me contaban un testimonio. Tengo un montón de testimonios, como 6, 7 testimonios. Voy a tratar de resumirle. Ayer me contaban un testimonio. Levanta la mano, por favor. Bien alto, bien alto. El Señor le está usando mucho a esta hermana con sanidades. Y tuve una entrevista con ella y me habló un par de cosas que realmente me conmovieron, me tocaron más profundo. Y él me mandó un audio de 17 minutos. Me bendijo tanto. Resulta que ella amaneció un día con un tumor, con un bulto en el cuello muy grande. Y como todos, al principio, ¿qué hacemos? Tenemos temor, dudas. Y ella se puso muy mal por esa situación. Pero después el Señor la ministró. Y no solamente oró, algo que me dice siempre el pastor Pedro a mí. Muchas veces orá, pero también adoralo al Señor. Adoralo, diga adoralo. Y la hermana empezó a orar. Y después, ¿qué hizo? Empezó a adorarlo. Tenía que hacer una punción y ya estaba preparada la aguja. ¿Vio? La aguja es una aguja así grande, filosa. Y cuando le van a hacer la punción, no le encuentran nada en el cuello. El Señor la sanó. Y esta puede ser tu historia en este día. Si has venido con una necesidad, puede ser tu historia. Fuerte el aplauso al Señor. El Señor sigue sanando. El Señor sigue bendiciendo a las vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Día domingo se acerca un papá en Avenida La Plata que su hijo tuvo un accidente de moto. Estaba en coma. Muy grave. Casi irreversible. Oramos por la prenda de ese muchacho de 20 años. Y el domingo pasado vino el papá llorando a los gritos. Me dice, pastor, pastor, a mi hijo le dieron el alta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Recién me comentaban, antes de empezar la reunión, una hermana. Levanta la mano. Sí. Bien alto, bien alto. No tengas eso. Ella tuvo un tema con el auto. Por un tema económico, no pudo pagar el seguro. Tuvo un accidente aquí, Quilmes, bastante importante. Y perdió el auto. Se quedó sin auto. Y ella el auto lo usaba para trabajar. Y vino un ángel, diga un ángel, enviado por el Señor. Y le dieron el dinero para comprar un auto. ¿Quién lo hizo? Hay un hermano que vino a la iglesia hace 3 meses. 3 meses, nada más. Bien nuevito. Y mucho tiempo sin trabajo. Tiene 60 años. Difícil esa edad. Yo soy joven, pero él tiene 60 años. Difícil esa edad conseguir trabajo. Tiene varios oficios, pero no podía. Mandó un currículo. Y el domingo pasado, cuando soltamos el desafío de que el Señor iba a hacer algo importante en la economía de muchos, él le creyó al Señor. ¿A quién no sabe lo que pasó el día lunes? Consiguió trabajo. No. ¿Qué trabajo? Lo entrevistaron y lo pusieron de supervisor. Con un sueldazo. ¿Cuánto le están creyendo al Señor? Yo le creo con todo mi corazón. Creo que viene un tiempo de avance, un tiempo de conquista para la iglesia del puente. Viene un tiempo de avance. ¿Cuántos me dicen amén? Y ya estamos preparándonos para el aniversario de la iglesia. Estoy orando por todo esto.
50 años en la misma ciudad, el mismo testimonio intachable, nuestro pastor Pedro, 50 años en esta ciudad preciosa, haciendo un trabajo formidable. Muchos de ustedes no habían nacido y ella estaba recorriendo la ciudad. ¿Cuántos me dicen amén? Apláudalo fuerte, fuerte, fuerte. Estamos creyendo en milagros en estos días, en la economía, en la familia, en la salud. El Señor está haciendo cosas preciosas. Pero decirle, nuestro pastor es un conquistador. Yo siempre le digo, usted es un conquistador. Y siempre vamos por más. Diga, hay mucho más de Dios. Decirle que está a tu lado, hay mucho más de Dios. ¿Le está creyendo al Señor? No levante la mano, no levante la mano. No quiero que el diablo saque la foto. Pero si hubiese una necesidad económica, hoy el Señor puede hacer algo nuevo. Y mañana cuando te levantes, el Señor puede darte una propuesta nueva de trabajo. Abrir puertas nuevas de bendición. Yo le creo al Señor con todo mi corazón que el Señor te va a bendecir. Y te va a bendecir. Y hay mucha más bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le van a dar lo mejor al Señor? ¿Hay gratitud en su corazón? ¿Amén o no? ¿Le cree al Señor? Amén. Vamos a darle al Señor lo que es el Señor con un espíritu de alegría, de gratitud a Él. Dice la palabra, el alma generosa será prosperada, diga prosperada. Y el que saciare también será saciado. ¿Cuánto necesitan un sobre? Amén. Por favor, levante su mano, seguramente en la entrada se lo dieron. Pero que podamos ser generosos con el Señor en estos días. ¿Cuántos van a desafiar a Dios en esta mañana? ¿Amén? ¿Amén? Claro que sí. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no te trajo a este mundo para que estés en miseria. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy estamos viendo el resultado de las buenas o malas decisiones del pasado. Hoy puede cambiar tu vida en la economía. Hoy lo puede hacer el Señor. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos. Yo quiero bendecir por un minuto su economía. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada dador alegre. Lo están haciendo con generosidad, con alegría. Alégrate, Señor, en esta mañana por la contribución de mi hermano. Yo te pido, Padre, en este día, en estos días, que tú puedas suplir toda necesidad económica en el nombre de Jesús. Me vuelvo contra todo espíritu de escasez, de miseria, Dios. Yo lo echo fuera y yo declaro sobre esta familia aquí representada, sobre la iglesia del puente, sobre Quilmes, sobre Argentina, que la bendición de Dios nos va a alcanzar. Y como oramos el domingo pasado, Señor, te pido que mañana tú puedas sorprender a mi hermano que está buscando un trabajo nuevo, un salario nuevo, un salario mejor. Sorpréndelos. Propuestas nuevas de trabajo, que ellos puedan tener el mejor trabajo para la gloria de tu nombre. Lo hacemos con generosidad. Bendice cada familia aquí representada. Bendice cada hogar. Y la iglesia que está bendecida dice, gloria a Dios. Usted que trajo su sobre, su contribución, pase por favor con gratitud, con alegría, con regocijo. Aquí están las hermanas que van a bendecirlo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. No se distraiga, prepare su corazón y vamos a recibir a nuestro querido pastor con un fuerte, fuerte aplauso de gratitud a él. A él, sea fuerte, fuerte, fuerte. Apláudalo fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Decía que buen día, que estén todos bien. ¿Está contento de lo que escuchó del pastor Marcelo? Una bendición. Anoche estuve en una fiesta preciosísima ahí en Ezeiza, en la iglesia de nuestro querido pastor Jorge Cerdeira, y lo que vi fue preciosísimo. Me impactó todo, desde la unción, la gracia, la adoración, y después también la presentación del lugar, del templo. Muy, muy lindo. Fuimos con el hermano Carlos. Carlos. Debe estar cuidando algo, Carlos. Y fue preciosísimo todo. Cumplieron 11 años. Pero 11 años de, digamos, superación, de cosas hermosas. Más de 200 personas en la iglesia y él me dice que tienen cerca de 300. Y todo tan bellísimo. Y mientras el pastor Lisanti daba testimonio, el pastor Jorge me dio un testimonio de los muchos que tienen, muchos y muy bonitos de prosperidad, pero uno es que hay como ser como una célula extendida y casi todas las hermanas, mujeres, están con negocios, con emprendimientos y con más negocios. Y entonces en todo eso, ellas están viendo una constante provisión y el Señor les está dirigiendo, orientando en todo. Así que fue preciosísimo lo que escuché ayer de tantas bendiciones y otros hermanos con tantos milagros. Me gustaría que cuando usted lo vea a los pastores Cerdeira, les dé mucha palabra de aliento, porque es hermoso lo que están haciendo en aquel lugar. Y creo que tendrían que salir de ese lugar porque les queda chico. Así que gracias a Dios. Dios bendiga la economía de la iglesia. Dios bendiga la economía de la iglesia. A veces tenemos tantos desafíos por delante. Dios nos va bendiciendo. Tenemos por delante el aniversario. Como dice mi amigo Freyson y Carníbal, mirá que este no es un aniversario sino más, son 50 años. Y yo no me he dado cuenta porque parezco que tengo 40 años. Menos mal que no hay Santa Cena hoy, que puedo mentir tranquilo. Dígale que está al lado tuyo, decirle, pero Dios nos ha dirigido, Dios nos ha bendecido. Y también tenemos ahí está, ponete de pie, Gaby. Ayer se quedó acá y su esposo fue a acompañarme, a llevarme. Pero con los adolescentes y con un grupo de hermanos estamos tratando de ver de iniciar una sala de oración, adoración, comunión con Dios. Así que el lugar está, pero hay que hacer un montón de cosas. Pero en ninguna cosa estamos como cargados o no sé cómo llamarle. Soñamos que todas las cosas como siempre han sido. Dios nos va a guiar, nos va a proveer y nos va a bendecir al Señor. Y nos están llamando de algunos lugares para hacer algo, pero lo que queremos es hacer las cosas aquí en la casa y vamos bien, gracias a Dios. Estos días prediqué para los pastores de Argentina, los presbíteros, los ejecutivos, y Dios nos ha bendecido. Mañana tenemos una gran reunión muy importante con el Banco Nacional de Alimentos y demás. A la noche de vuelta predicamos para la Nación. El día martes tenemos una reunión importante con una cúpula de cosas especiales. Día a día va, pero lo que más me interesa es que marcha acá. Desde que volví a estar, digamos, más cerca, por decirlo,
veo realmente el avance y lo que han hecho y lo que están haciendo muchos hermanos. Así que dígale que está al lado suyo: por todo lo que hagas, Dios te recompense, te bendiga, y vamos adelante en el nombre del Señor. ¿Cuántos me dicen un gloria a Dios? Y no se olviden cuando el pastor Marcelo dice dos o tres cosas juntas, porque a veces uno está ahí, pero como ser bien el congreso, no queremos que sea un congreso más, va a ser un congreso sobrenatural del Espíritu Santo. Esas tres personas que están allí para venir a ministrar son tremendas. Yo podría hablar de alguno de ellos que los conozco más, porque fui, digamos, por decirlo de alguna manera, acompañé a suegros o gente mayor, y ahora están los hijos predicando en el fuego del Espíritu. Es tremendo lo que está pasando. Pero detrás de todo eso hay un grupo de adolescentes, de chicos, chicas, que están teniendo visiones, están teniendo unciones de sanidades, de milagros, de liberaciones, de muchas cosas. Así que cuando viene un ministerio así, suma a todo lo que estamos haciendo, pero la casa tiene lo suyo para la gloria de Dios. Así que gracias al Señor. ¿Y cuántos de ustedes pudieron estar ayer con el tema de los chicos? Hágame así, a ver. Gloria a Dios. Bueno, había como 20. No hay muchos. Pero fue algo precioso. ¿Cómo fue? Precioso. La sala, la presentación, lo que se hizo fue magnífico. Así que pude disfrutar de una jornada hermosa con la niñez. Se llevaron algunas bicicletas y algunos fútbol, balón, muchas cosas más. De fútbol no quiero hablar nada porque estoy muy resentido con estos señores de ahí de Brasil, así que no los quiero ni nombrar. Pero vamos adelante. ¿Qué pasan así? Pero gracias a Dios estuve ahí, y después nos fuimos con Carlos Vargas allí a Ezeiza, y vinimos como a las 2 de la mañana. Así que si ve que si la predicación me ha torcida, diga que he comido mucho anoche. Y nos dieron a comer como la última cena anoche. ¿Cómo se llama ese cuando lo parten al lechón? Pernil, empanada. ¿Viste cuando vos decís, no, está bien, basta ya? Nada. Así que nos han atendido como reyes, gracias a Dios. Pero estoy listo para predicar la palabra de Dios contento. ¿Cómo estamos? Felices, agradecidos al Señor. Muy bien, quiero decirles lo siguiente, escúcheme con mucha atención. El día viernes está con nosotros nuestro querido y muy amado Pastor Alarit. Él es un hombre que ha estado con los presidentes de muchas naciones, ha estado con creadores de empresas multinacionales, no de Argentina, sino de otros países. Ha movido una ciudad entera que estaba dedicada a la droga, al crimen y a un montón de cosas. Y los números de muertos han bajado, los números de traficantes han bajado, los números de muchas cosas tremendas. Y todo por el nivel de oración y la capacidad que él tiene de influenciar. Quiero decirles algo para que usted se aliente, que usted se emocione con esto. Él pidió venir a la iglesia, porque dijo que cuando vino a la iglesia acá fue que algo le pasó. Fue así, Marcelo, ¿no es cierto? Y me llamó el hijo del pastor Carrillo y me dijo, mira, no sé cómo es, pero él quiere que le demos una fecha en Quilmes y lo vamos a recibir con mucho amor. Yo ya le pedí a la hermana María Bandé que nos dé un aliento grande con los hermanos del día martes, que es el culto de intercesión, que de paso le digo, es una tremenda bendición lo que está pasando los martes. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está bendiciendo. Entonces vamos a estar con este hermano Alarid, y después estamos preparando, no encontramos bien la fecha, para una semana de oración. ¿Una semana de qué? De oración. Como siempre decimos, si estamos en esa cubierta de oración, el Señor seguirá haciendo todo lo que ha prometido y nosotros estaremos retroalimentados por todo lo que Dios nos ha prometido. La iglesia
va para adelante con la ayuda del Señor. Quiero animarles a abrir la Biblia en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Éfeso, capítulo 3, la palabra del Señor. Perdónenme mil veces. Capítulo 1. Es que hay dos oraciones, capítulo 1 y capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 1 de la palabra de Dios. Yo creo que Dios contesta la oración. Dios está contestando la oración. ¿Lo tiene allí entonces? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuche bien esto, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Señor, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. La herencia es el Señor en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego sigue hablando, mi hermano, hermana, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, nombre. Ese es el párrafo de la Escritura, y bendito sea el Señor que lo inspiró al apóstol San Pablo. Gloria a Dios por su palabra. Como dije, en los altares de la iglesia realmente se siguen manifestando testimonios. Ahí está mi querido Gustavo y Mariela, su esposa. Pónganse de pie. ¿Cuánto están llevando, Gustavo, ya más o menos de tiempo de altares? Desde el 2020 que tienen altares para la gloria del Señor. Por allá está mi sobrino Gustavo. ¿Cuánto, Gustavo, están llevando más o menos? Gustavo, ¿dónde está ahí? No veo nada acá. Ha salido, parece, ¿no? Está al lado con los chicos. Pero está desde más o menos más de 1500 días de oración, de intercesión, de todo eso. Y hay los hermanos Ortiz y también su querida esposa Gaby Carrizo, pero no sé si están ahora, estaban también anoche allá en Ezeiza. ¿Cuántos llevan, Gaby, más o menos de altares? Un montón, dice. Bueno, pero quiero decirles que se está orando, y eso son los altares. Después, los días martes, hay oraciones tremendas. Hay gente nueva que viene, y en el primer día que viene son liberados por el poder del Señor. Liberados por el poder del Señor. Y entonces la iglesia, en esta poderosa etapa de oración, de mucha gente que está ayunando o que está orando, está respondiendo al llamado del Señor, quien te habla por hacer algunas cosas fuera de Buenos Aires, más bien en las provincias y algunos otros lados. Te digo que la Argentina necesita como nunca del Señor. Siempre necesitamos del Señor, pero en este tiempo necesitamos mucho, pero mucho del Señor. Y diga conmigo: Dios bendiga a nuestra Argentina, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Dios viene con una respuesta en cuanto a la oración, con un fuerte manifestar del Espíritu Santo, cosas buenas suceden, situaciones buenas suceden, los enfermos son sanados, los hermanos tienen provisiones, los hermanos tienen
como quien dice, restauraciones familiares y demás. Se abren las puertas, se abren los caminos. El Señor está interesado en tener una iglesia fuerte, en tener una iglesia sana. Y aunque estamos en medio de las necesidades como todo el país, sin embargo, el que tiene a Dios hace la diferencia. Y Dios está con usted en estos días. Y Dios está obrando para usted en estos días. Y cuando el Señor está obrando, es con propósito. Como digo, los altares siguen, los ayunos siguen, todo esto que yo les hablaba sigue. He hablado con los anexos, algunos están en la misma visión y haciendo lo que les estoy diciendo, y estamos marchando. Entonces son miles de oraciones por semana, miles. Una oración que Dios conteste y puede cambiar la cosa en la tierra. Una cosa que Dios conteste y los cielos se pueden abrir para todos nosotros. ¿Cuántos me dicen un fuerte? Así va a ser, gloria a Dios. Y entonces, en esta semana que comienza y que tendremos el día viernes con este tremendo hombre de Dios, el pastor Alarid, estaremos entonces preparándonos, orando. Muchos estarán ayunando y haciendo toda una bienvenida al siervo del Señor, y Dios se va a mover con gloria. Él tenía que hacer un trabajo que creo que era en una situación muy especial en una nación, y miles de dólares, gente que ni era del Señor, le sembró para que pudiera intervenir en ese lugar, y Dios se glorificó. Cuando digo se glorificó, podía hablarle un rato, pero la hora se me ha pasado mucho, no a mí, sino a los que me precedieron, pero que era bueno que le contaran. Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Entonces, nosotros queremos hacer más por el Señor. Y cuando queremos hacer más por el Señor, es que nos disponemos en la presencia del Señor para que Él pueda llenarnos y a través de nuestras vidas orar, interceder, clamar y ver que Dios está usándonos a todos nosotros. Es decir, el que vale oro, entre otras personas, es el intercesor, el intercesor. Y entonces, cuando uno ve el modelo de los modelos, anoche lo dije de esta manera, es nuestro Señor Jesús. ¿Qué modelo? El Señor recibió la investidura, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Él necesitó la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que lo que hizo es porque el poder de Dios estaba con él para sanar, porque la sabiduría de Dios era tan grande que los doctores de la ley no podían discutir nada con él, porque la ciencia, el entendimiento de Jesús lo superaba absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está soltando grandes y gloriosas promesas, pero que ahora se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, y va a llenar nuestras vidas. Ahora, cuando el Señor recibió esas imparticiones y esa gracia del Espíritu Santo estaba en Él, yo siempre digo a ustedes que nunca jamás Él limitó al Espíritu Santo. Siempre que fue lleno, nunca lo estancó, nunca hizo algo para que eso se detenga. Y eso es lo que nosotros, con la ayuda de Dios, Dios nos está llamando. Hay un clamor del Espíritu Santo. No es si usted tiene o no tiene la presencia del Señor. El tema no es ese. El tema es si usted tiene la habilidad para rendirse, para humillarse, para quebrantarse, para decir: sea hecha tu voluntad y no la mía. O como dijo el hombre de la antigüedad: Dios ora a través de mí. Y Jesús hizo eso. Él decía: las palabras que el Padre me dio, yo les he dado. Los milagros que vi, yo los he hecho. Es decir, todo lo que el Señor, podía seguir nombrando cosas, lo capacitó el Padre.
Y yo creo que la iglesia está en un gran seminario en estos días. Vamos a crecer para la gloria de Dios. Y el profesor va a ser el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Usted se imagine que esa sala que tengamos, que la podamos diagramar y hacer, y que tengamos oración todos los días. Más oración, más poder, más poder, más poder, más poder. Y Dios se va a glorificar grandemente. Dios nos va a ayudar. Y Quilmes va a ser tocado y bendecido. Quilmes va a ser bendecido y tocado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte? Así va a ser. Entonces el modelo del Señor es el modelo suyo. Usted debe sentir cuando el Espíritu Santo le está pidiendo un tiempo. Le está pidiendo también, por decirlo de alguna manera, una sensibilidad. El Señor puede ponerle una carga a usted por algo o por alguien. Algo que usted ni siquiera lo soñó, pero cuando Dios le puso eso encima, usted comienza a orar bajo una carga puesta por Dios, no carga diabólica, pero es una carga de amor, una carga de intercesión, y usted no deja de orar hasta que el milagro ha sucedido. Usted no deja de orar hasta que lo que Dios quería hacer lo hace. Usted puede si no está en el Espíritu, dejar antes o postergar para después. Pero cuando Dios le pone algo, es porque es de vida o muerte, y porque usted es una persona, escuche, que está realmente en el lente de Dios, y Dios confía en usted. Si creemos, Dios nos va a usar. Si creemos, Dios nos está usando. Así que dígale que está al lado tuyo, déjate usar para orar y clamar y orar por lo que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén para eso? Entonces, usted y yo no estamos huérfanos. Dios está con nosotros y Dios nos llena, Dios nos bendice. Dios es tremendamente glorioso lo que está haciendo. Entonces, cuando usted está en esa comunión, en esa, como suelo llamar, en esa grosura del altar del Señor, usted es renovado en el Espíritu, es renovado adentro, ahí donde usted tiene lo que Pablo dice, el hombre interior. Su oración va a crecer en este tiempo. Su oración va a crecer en este tiempo. Cuando usted anda medio ahí nomás, no sabe ni qué orar, y anda buscando alguna oración, y anda tratando de reprender los bostezos. Pero cuando usted se meta con el Espíritu Santo, usted se va a reír, usted va a proclamar cosas que no estaban en su mente. El Espíritu Dios se lo va a traer. Usted se va a asociar a gente que está como usted. Usted no va a estar huérfano, usted va a estar asociado a gente del Espíritu Santo. Y esa asociación nos va a llevar adelante. Vamos a romper cadenas, yugos y ataduras en el nombre del Señor. Vamos a romper yugos y ataduras en el nombre del Señor. Porque algo se está gestando para la gloria de Dios. Estos días, en uno de los días que no tenía tanta actividad fuera, sino dentro de, digamos, lo que sería mi casa allí, vi algo que me llamó la atención. ¿Cómo trabajan los que trabajan para la maldad, para arruinar los niños? Esa gente que quiere destruir las criaturas, esa gente que tiene la maldad de llenar sus computadoras de cosas que son de fuerzas extrañas, diabólicas. Y entonces yo decía, ¿cómo hay una tarea oculta, pero que está allí dimensionada en esas cosas? Sin embargo, usted y yo estamos preparándonos para lo mejor del Señor y lo mejor del Espíritu Santo, para ver cómo le hacemos bien a la gente para la gloria de Dios. Y dígale, como dijo el pastor Ibarra ayer a los chicos que estaban acá con sus papis, dígale así: vamos a cuidar a los niños y vamos a bendecirlos y vamos a ser los instrumentos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios por eso? ¿Cree por los niños o no cree por los niños? No sé de dónde ha salido tanta situación de la trata
de las desapariciones, de tantas otras cosas, usted y yo somos aquí paladines para que en el nombre del Señor sean las mentes confundidas, sean realmente desorientados, no se puedan ni encontrar ni ellos mismos, porque están bajo la acción de una protección de Dios para toda la niñez de Argentina y para todos los adolescentes de Argentina. Y si queremos que los chicos profeticen, oren y demás, ocupémonos también de estas bases para la gloria del Señor. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga a tus nietos, Dios bendiga todo, todo para la gloria del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? Entonces yo digo, ¿cómo puede generarse tanta maldad? ¿Cómo puede realmente maquinar? O como dice la Escritura, en la noche maquinan cosas malas para que al otro día, ponerlas por obra. En la antigüedad, tanto Moisés como David, David y Moisés, cuando hicieron los respectivos censos, a los chicos no se los contaba, se contaba a los soldados, a los que cargaban armas, cargaban espadas, cargaban realmente algo que hiciera una diferencia en el ejército. Pero dice, no contaban a los niños y a las mujeres, Moisés y David. Y luego hay un par de pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ellos es aquel donde el Señor hace el milagro de los panes y los peces. Y dice que hace el milagro, cuentan a los hombres, pero dice no cuentan a los niños y a las mujeres. En este día y con mucho peso del Espíritu, usted tiene que decir, bendita las mujeres y bendito todos los niños que han podido ver realmente la luz de una creación de Dios Todopoderoso. ¿O usted cree que es gratis lo que está pasando con tantas muertes, con tantos abortos, con tantas cosas? Dice que eso para Dios es realmente una abominación. Por eso hay gente que viene a Cristo y se convierte y llora sus pecados, llora sus errores, porque no tenía la luz o por lo que sea, y quedan como con 1000 kilos menos, porque el Señor sana a la gente que ha tenido un error. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Decirle que está al lado tuyo, Él hace nuevas criaturas. Diga un fuerte amén para todo eso. Nuevas criaturas. Así que el modelo es el Señor. Y el Señor te va a llenar y vos vas a soltar la unción. ¿Cuántos en este día dicen, quiero más de Dios? ¿Tienen hambre del Señor Jesucristo? ¿Creen que Dios todavía está trabajando con nosotros? Entonces vamos adelante en el nombre del Señor. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me dio, que es mío, yo les doy a ustedes. Así que nadie de los que está acá se sienta realmente huérfano, se sienta con una medida de bendición escasa, no se sienta realmente que usted tiene una rebaja de cosas. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y cuando les estoy hablando esto, tiene usted que luchar con algo que se llama esperanza. ¿Cómo se llama esto? Usted es un héroe para la gloria de Dios. Porque siempre que usted ha tenido una palabra de alguien que lo quiso hasta sanamente alentar, siempre se habla de lo que viene. Pero yo estoy hablando de cosas que están naciendo en el Espíritu y por la oración y la comunión con Dios Todopoderoso. Esa oración va a cambiar las cosas. Esa oración va a destruir los poderes del mal y va a edificar a la iglesia de Cristo. Toque al que está al lado y dile, Dios tiene mucho más para tu vida en este tiempo. Dile, Dios tiene mucho más para tu vida. Entonces, el Señor, a través de esa preciosura llamada Espíritu Santo, nos llenó, nos colocó, y que la copa llega a desbordar, nos toma de la mano y nos muestra el camino de la muerte de Cristo. Cristo murió
para perdonar todos nuestros pecados. Y Cristo murió para que no tengamos ninguna limitación en cuanto a nuestra relación con Dios. Es decir, su muerte nos limpió de todos nuestros pecados. No somos cualquiera, somos redimidos del Señor. Y al tercer día, dice el apóstol que escribe la carta ahí en Hechos y demás, dice posición nuestra es que Cristo de la tumba se levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte, y dice que ascendió a los cielos para interceder por usted y por mí. Cristo no trae hijos al mundo como un loquito cualquiera que hace hijos. Él los cuida, los pastorea, los bendice, los levanta, y Él quiere sacar el infantilismo de estos tiempos y tener gente madura, íntegra, fuerte, ungida, bien parada ante las circunstancias. Y dice Él mismo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. La iglesia del Señor triunfará. La iglesia se levantará para la gloria de Dios. La iglesia triunfará para la gloria de Dios. Y vuelvo a decirles en este día y en esta hora, el camino al Padre está pavimentado por aquel que ganó la batalla sobre todas las batallas. Y dice la Biblia que el infierno está vencido. Lo que no está es atado o definido en su dispensación. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con usted ahora. El Señor está en su casa cuando vaya. El Señor está con usted cuando maneja. El Señor está con usted en los sueños en esta noche. El Señor va a estar con usted en esta semana. Hay una semana de reavivamiento, de renovación. Hay una semana de avance espiritual, gloria a Dios. Y entonces, en todo eso, yo le animo a usted a no ser escaso. Pida como nunca para la gloria de Dios. ¿Cuántos están teniendo fe en esta mañana? Hágame así. Yo creo que Dios va a hacer algo grande con nosotros. ¿Lo creen o lo creen? Ahora, si usted se une al otro y al otro y al otro, es lo que necesitamos. Porque hay veces que los, digamos, intercesores o la gente que lleva cierta, digamos, responsabilidad, somos pocos en comparación. Pero si cada uno hace su porción, cosas grandes van a pasar y cosas grandes se van a manifestar. Decirle al que está al lado tuyo, cuando el diablo te vea, va a pedir oración, decirle. Hay como tres gloria a Dios. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Y entonces, esa presencia me lleva al lugar allá con el Señor, y lo puedo adorar y me puedo perder en esa comunión, en esa adoración, en ese enamoramiento. Y cuando voy subiendo, subiendo y estando bien cerca de Él, suele pasarme a mí que me viene como una voltereta y como un odio contra el pecado, contra el mal, celo contra situaciones, a veces de hermanos que están pasando tal o cual cosa, y eso me llena de vigor para interceder, para orar con las fuerzas del Espíritu Santo. Tenga cuidado lo que está mirando, tenga cuidado con sus ojos, tenga cuidado con sus meditaciones. Llénese del celo del Señor. El celo lo va a hacer fuerte y lo va a hacer victorioso. Y cuando usted gane una batalla, por más chica que sea, se va a animar mucho para la gloria del Señor.
se va a animar mucho para la gloria del Señor. Dígale que está al lado tuyo, no dejes entrar nada a tu casa, decirle. Echa todo fuera de eso que es malo para tu matrimonio, decirle. Bendecí a tus hijos, como nos enseñaban ayer en la exposición de los niños. Dios bendiga a la iglesia. Estamos en una cruzada de oración y nos va a bendecir el Señor. Nos va a bendecir el Señor. Y lo último que quiero decirles en esta hora es que cuando estamos disponibles para Él, que Él ha logrado captar nuestro oído, captar nuestro espíritu, captar realmente la atención, Él tiene a un adorador que está dispuesto a todo por Él y le cree todo a Él. Dios contesta la oración. Pastor, ¿por qué ora? Porque he estado con Él y Él me atrae. Él me ama. Él me rodea. Él me bendice. Él es bueno. Amén. Y la Biblia dice que de esa manera, al estar disponibles para Dios, Dios nos va a usar. ¿Se anima esta semana a llenar su casa de la gloria de Dios? ¿Se anima esta semana a decir, esto no es normal, esto es sobrenatural? Qué precioso lo que escuchamos de esta dama, que eso que tenía en el pulmón desapareció. Estos días hemos escuchado muchas cosas así. Toque al que está al lado tuyo y decirle, el pastor te viene diciendo, no esperes a estar óptimo, lo que tengas, soltalo para la gloria de Dios. Porque se van a levantar, no pastores, hombres y mujeres de Dios con ministerio solamente, sino que Dios va a usar a la iglesia. Dios va a usar a la iglesia. Usted cuando ponga las manos va a sentir el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la presencia de Dios. Me regustó anoche un testimonio que me alentó mucho, pero mucho, mucho. Estaba orando y en un momento yo decía más de Dios y bueno, todo lo que suelo decir a veces, que la gente sea lleno. Y una mujer comenzó a llorar y a explicarme que quería hablar conmigo. Y me dijo algo así más o menos. Dice, mientras usted dijo dos o tres veces más de Dios, yo estaba escondida detrás de la gente que hace el audio, los videos y eso. Y me entró una bola de fuego, dice, que me quemó y no me dejaba, dice, de ministrar por dentro. Cosas que no eran del Señor desaparecieron. Y cosas que eran de Dios volvieron como el primer amor, como en los primeros días. ¿Y qué dijimos? Más. Más. Y en este día hay más. ¿Cuántos quieren más? Gloria a Dios. Entonces, termino. Dígale que está lo tuyo. Al Señor no lo podemos agotar. ¿Cuánto me dicen un gloria a Dios? Así que usted tiene una autoridad en Cristo. ¿Qué significa? Que usted tiene el respaldo del Señor. Usted no tiene por qué arrastrarse, no tiene por qué pedir permiso al mal. Usted tiene autoridad y la autoridad le va a crecer y la autoridad se va a ir sumando y si se asocia bien, se va a multiplicar. Bendito sea el hermano y la hermana que está aquí para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, estoy contento. Dios contesta la oración. Amén, amén. Vamos a estar entonces sobre nuestros pies y vamos a hacer algo unidos. Quiero que usted me ayude y quiero que nadie se mueva de su lugar porque he predicado para un propósito. La iglesia está en campaña de oración. Levante su mano derecha al cielo o izquierda, cualquiera da, pero que usted pueda una y otra, no una sola vez, no interrumpidamente, pero una vez y dos, usted sostenga un gloria a Dios. Cierre los ojos
y dé gloria a Dios. Ah, hay algunos que tienen las dos manos ahí arriba. Vamos. No hay diablo que pueda cerrar tus labios. No hay diablo que pueda ahogar tu alabanza. No hay nada. No hay prueba, no hay lucha. Ahí con toda tu garganta. Ahí atrás al medio. La palabra es gloria a Dios. Su gloria a Dios. Todos, gloria. Se desata. La unción está sobre tu vida. Aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo. Aquellos que tienen el idioma de Dios. Dele gloria a Dios. Jovencito, atrapa la unción. Hermanos mayores, vive por la unción y la presencia. Hermanos que peinan canas, el Dios del cielo renueve tus fuerzas, renueve tu vigor, renueve tu visión. La palabra que leímos es para que conozcamos, para que sepamos lo que tenemos. Gloria a Dios. Dios te da espíritu de sabiduría y de revelación para que tus ojos espirituales vean las riquezas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Semana de oración. Quincena de oración. Gloria. Gloria, oh gloria, gloria a Dios. Pon tu mano sobre el que está al lado tuyo y la única petición es: llénalo del Espíritu Santo, llénalo del fuego, llénalo del avivamiento, llénalo de la autoridad. Llénalo de la gracia de lo alto ahora. Abre un camino de bendición allí.
fuerte el aplauso. Healing. Más. Plenitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos. Alábelo, adórele. Llénese. Vigor, fuerza. Autoridad. Sobre tu vida, el gozo del Espíritu Santo sobre ti, el renuevo del Señor, cambia tus lágrimas por el vino nuevo. Dios te suministre lo mejor de las grosuras del altar. Ora, porque verás la respuesta del Señor. Ora, porque las montañas se mueven, y todavía la Escritura tiene en pie la declaración: nada hay imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Chu, gloria a Dios. Hermanos, semana preciosa para ustedes, semana de Dios para ustedes. Que cada día de la semana, no cual todos los días, el Espíritu Santo los pastoree, los guíe, los llene, los ilumine, les dé fuerzas, y contra todo lo que escuchan del país digan: Dios es más grande, Dios es más grande. Ahora quisiera que tomen dos minutos por lo menos mientras la gente de Alabanza canta y salude con amor, con cariño, con afecto, y dígale a alguien: ora por mí, yo oro por vos. Y si usted está en una célula, ore por la célula. Si usted está en un ministerio, ore por el ministerio, porque entramos en una gran campaña de oración para la gloria de Dios. Salude, 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 salude a algunos allí. Sí, Marcelo, querido. Te alabo en el valle, te alabo en el monte.